Mira, Sosi. Pues sí, mis amigos, este es el cambio de cargueros. En esta ocasión le tocó a mi compadre Refugio y a mi comadre. Y bueno, esa es la costumbre, pues. Esa es la costumbre de nuestra zona purépecha, que año con año se tiene que cambiar este nuevo carguero. En esta ocasión le tocó a mi compadre Refugio. También está bien que lo recojan, ¿verdad? Él es mi compadre Refugio. Y ella es mi comadre. Entonces, pues ya ahorita van a llevarse al Espíritu Santo. Pues normalmente nuestras tradiciones purépechas es que tenemos que hacerle... Hola, ¿qué tal? Estamos en la página de Misamina en vivo. Ah, Misamina en vivo, all right. Bueno, ya me conoces mi página, Roberto Madrigal. Y sí, esta es la tradición de nuestra zona purépecha. Pues que las tradiciones las hemos ido trayendo nosotros desde México para acá. Todas nuestras tradiciones, la fiesta de los santos, de las vírgenes, pero en esta ocasión no es un santo ni es una virgen, es el poder de Dios. La Santa Escritura nos cuenta que cuando estaban los 12 apóstoles, pues tristes, pero ya sabían que nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado y había subido al cielo. Entonces, pues Dios les mandó su poder en el Espíritu Santo. Las Santas Escrituras dicen que muchas lenguas, fuego como lenguas, dice, que bajaron a cada uno de los discípulos. Y pues cuenta las Santas Escrituras que en ese momento ellos comenzaron a hablar en distintas lenguas. Entonces los que pues se encontraban por ahí se sorprendieron y dijeron: estos andan bien borrachos. Pero Pedro, él dijo: no, no están borrachos. Es el Espíritu Santo que ha entrado en ellos y es por esa razón que dominan muchas lenguas. Y es por esa razón que las Santas Escrituras o la Palabra de Dios se regó alrededor del mundo. Y pues en todas las lenguas ha sido reconocida la Palabra de Dios. Y pues esta es la tradición, mis amigos. Ya, por ejemplo, en el siguiente año van a ser mis compadres Refugio y mi comadre los que van a presentarlos de vuelta otra vez aquí. Sí, compadre. Sí, de nada. Sí, está bien, compadre. Sí, compadre. Sí, compadre, está bien, no se preocupe. Aquí vamos a andar otro ratito. Sí. Pues sí, como les digo, ellos ya son los nuevos cargueros. Y pues primeramente Dios, mientras de que estemos andando bien, pues que Dios nos dé salud para el siguiente año. Pues ya ellos son los que van a presentar al Espíritu Santo aquí. Así es pues, mis amigos, pues vamos otro rato para allá, para adentro, para pero antes déjele, le pregunto a mi compadre Refugio a ver si quisiera mandarle algún saludo a alguien allá en Sabina. Compadre, ¿tiene algún deseo de mandarle un saludo a algún familiar allá en Sabina, en su pueblo? Sí, como no, compadre. Ok, a ver. Le mando un saludo a toda mi familia que está en México. Oh, correcto. A todos mis primos, mis primas, mis tías y a todas. Ok. Correcto. A ver, comadre, usted. Saludos a todos
pues también a los mismos. ¿A los mismos? A los mismos. A su ya no, su papá ya no está, ¿verdad? Ya no. Okay. Pero ¿tiene hermanos allá o hermanas? Sí, a mis hermanas, sí, a mis hermanos y a mi suegra. Okay. Bueno, pues ahí van los saludos. Okay, bueno, pues muchas gracias, gracias, compadres. Padre. Sí. Sí, como les digo, mis amigos, ellos ya son los nuevos cargueros. Y pues el siguiente año ellos son los que se van a encargar de traer al Espíritu Santo para acá, ¿okay?